Una opción para elegir las rutas más saludables. Investigadores del grupo de redes de computadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado Ecosensor. Se trata de un equipo portátil que permite conocer en tiempo real la calidad del aire en cualquier punto de una ciudad. Circulando por una zona de la ciudad se va recolectando los datos en el, el dispositivo sensor. A continuación esos datos se transmiten al teléfono móvil para monitorización en tiempo real y subir esa información a nuestro cloud server, donde a continuación pues se pueda realizar un análisis estadístico detallado y ofrecer mapas de calor sobre esa contaminación. Ecosensor puede llevarse a cuestas y colocarse en cualquier vehículo. Este equipo de bajo coste y rápida instalación se combina con una aplicación móvil que permite maximizar el control medioambiental en una ciudad. Una app desarrollada por nosotros específica para los, los sensores ambientales con los que estamos trabajando y que permite pues, visualizar a nivel gráfico la evolución de la calidad del aire y ver pues en Google Maps las zonas etiquetándolas según esa calidad. Además de consultar qué zonas de la ciudad están más contaminadas, Ecosensor podría ser una herramienta de ayuda para aplicar restricciones de tráfico en aquellas áreas que alcanzan los valores más críticos. Para la Administración, esta información eh, ofrece un nivel de detalle, una granularidad mucho más fina de lo que actualmente se consigue con las eh, cinco o siete estaciones ambientales que tenemos distribuidas por la ciudad. El usuario de Ecosensor tendrá la ventaja de poder conocer de primera mano la calidad del aire en cualquiera de sus trayectos habituales y elegir de este modo las rutas menos contaminadas. El resultado de este trabajo, llevado a cabo por investigadores del Grupo de Redes de Computadores de la Politécnica de Valencia, se ha publicado recientemente en el Journal of Sensors.